Hola, hola chicos y chicas, bienvenido al canal Desastre. Había subido el volumen un montón aquí al altavoces. Madre mía, qué ruido. Estamos en primavera, 6:37, la siguiente a 38. Y bueno, hemos hecho hace un rato, lo que pasa es que había dejado esto encendido y no ha explotado el milagro. He hecho esto, el radar de velocidad. Ha sido F por mi parte, no porque me haya salido mal, sino porque me temía que hubiese que fuera difícil como la temporada pasada, y entonces he decidido usar, porque querer usar el mismo coche en las dos, porque pide lo mismo, más el CAS moderno, ¿no? Digo, pues, bueno, pues, aunque aquí se me dé un poco peor, hay arena y todo eso, pero quiero voy a usar un coche que sea rápido y eso para aquí, por si piden, porque tengo un radar. También la temporada pasada fue un radar y ya viste la que sufrimos para conseguirlo. Y luego resulta que aquí nada vale para nada lo que pedían. Así que yo qué sé, podría haber usado aquí un coche normalito y ya está. Y aquí también. Porque no piden nada. Vale. Vamos a intentar hacer el campeonato de temporada. Se llama velocidad y estilo. Ahora. Y hay que usar Super GT. Super GTs. O coches de la gama, o que sea, clase Super GT, en S1. ¿Dónde? Aquí. Y me temo que ya, sí, creo que el rango que hay lo voy a usar el de la temporada pasada. O el de hacer una temporada 2. Que no es que sea bueno, pero bueno, tampoco se necesita mucho. Ya estoy teniendo tiendo a repetir los mismos coches. Me pasaban el 4 porque ya me aburro y ya hago lo mismo. Mientras pueda uso los mismos, pues ya más o menos tengo confianza. No quiero probar más coches. Eso significa que ya estoy aburrido. Incluso en el 4 probaba más coches porque a lo mejor un campeonato usaba 3 coches diferentes. Uno en cada carrera. Hacía más tonto, pero mira. Aquí, además, que en Hot Wheels no crees que me gusta mucho. Es muy aburrido, más cuando es circuito o algo. Disfruto más en otro DLC, el de Aventura Rally. A mí es que estas me hacen más daño a la vista, no. No sé, las pistas estas sí no me van. Vamos a ver. De momento vamos al último, como siempre. Uy, a ver si no ve que es otro coche. No lo veo a este muy ágil, ¿eh? No hemos adelantado a nadie. Y encima este coche no es que sea muy buenísimo, ¿eh? Quita. Dos vueltas. Uy, 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 uy. Se me va el arroz. Hay tres. Como de esta hay otros dos más, ¿eh? Otros dos. Las dos cascadas de esas raras. Vale, nos estamos librando de milagro. Aquí. ¿Qué? Sin este hay tres, ¿no? Esto de las cascadas estas, ¿no? Ya que es largo. Este es el camino. Bueno, creo que así me aburro menos. Intento trazar como las personas. De ir chocándome con todas las cosas, pero es que también me aburro. Lo menos si me choco provoco situaciones, que se me vuelva el coche para atrás o alguna historia. Pero es que no veo eso aquí. Es que me ha aburrido, chicos. El circuito aquí no hay paisaje, bueno, hay paisaje de eso sí, pero las pistas son muy aburridas. Y tampoco se ve mucho el paisaje, ¿no? Aunque se vean los árboles ahí y todo eso, pero no sé lo de abajo, ¿no? Me gusta más lo de abajo. Y saltar, salta el coche este. Bueno, pues entonces que todavía no me acabo la primera vuelta, fijaros aburrido que es. Y luego nos queda otra, igual de larga. Bueno, todavía no acabo esta, así que estoy cantando victoria. Está aburrido, ya estoy completamente aburrido, chicos. ¿Cuántos circuitos hay aquí en este campeonato? ¿Cuántos había? ¿Dos? O sea, dos, qué decepción. Los de sprint suelen ser carreras muy cortitas, cuidadito con eso.
Bueno, y gracias que más o menos es con S1, que corre un poquito más, pero cuando toca con en A, con B, en B no sé si. Creo que había carrera en B. Pues madre mía. No, no, no. Qué bien. Ándale, ándale. Ándale. Espera, por aquí, ya está. Fuera. Te voy a poner aquí el tubo escape para que corras más. ¿Cómo es? ¿Un frijol? No, frijol, ¿qué es frijol? No, frijol es como una habichuela, ¿no? ¿Cómo es lo que pica? Ah, no me acuerdo. México, de eso, un chile, ¿no? Un chile de eso, pero grande. El que más pique. A ver si alcanza los 500 por hora. Por centímetro cuadrado. Porque qué aburrimiento, madre mía. Ya de aquí, hombre, ya. Me queda todavía un montón. Chicos, esto es más aburrido que. Yo qué sé. Que pescar y que no pique. Por ejemplo. Va a pescar y no pican, pues te va a hablar con las ovejas que haces por ahí por el campo. O con el pastor, el que sea. Igual. La conversación más amena con la oveja que con el pastor, porque he tenido casos que macho va a hablar con alguien del campo y así de lo que había y es que no te miraban como si fuera un terrorista. Y bueno, bueno, adiós, adiós, adiós. Otros no paran de hablar. Madre mía. No ven a nadie todo el día, pues claro, algunos aprovechan, otros no, otros dicen, ya sé, yo no estoy hablando con nadie todo el día, vete a tomar viento. Y ya está. Turista, semi o algo, da igual, no sé qué pensar. O no, como fuera mudo, si no me di cuenta, pero bueno, alguna señal o algo, ¿no? En fin, yo qué sé. Estamos jugando a coches, ¿no? Pescar. Esa maldita pared se acerca mucho a mí, ¿eh? Y esta sí se va a acercar. ¡Hombre! Hace tiempo que no me he dado contra una pared. Por fin, menos mal. Imaginé esto de tres vueltas, pues lo hay. De tres vueltas. Incluso yo creo que está la edición de tres vueltas. Lo quitaron. Creo, tengo fe en su benevolencia, pero lo mismo eran así. Pero había de tres. Muy largo, eterno, eterno, eterno. Estaba siempre quejando. Me quejo hasta de los dos. Bueno, esto está bien para hacer puntitos y esas cosillas, eso sí. Vale, hombre, esto es algo bueno. Tengo que hacer otra serie de esas de probar confort. Como tengo muchas ruletas de Force 4 y de Trinco, voy a hacer otra serie. Pero voy a esperar que creo que viene Tamara. Pronto. La voy a esperar a ella. La última la hice con ella. Bueno, yo creo que fue la primera también. Comparar Force 4 con 5. Tirando a lo mejor 5 o 10 ruletas de cada y echando la cuenta de lo que va tocando. Sumamos luego y vemos, ¿vale? Aviso. Amenaza. ¿Dónde está el otro? Que ya me quiere poner nervioso porque como sea otro circuito. No, es de punta a punta. ¡Bien! Ay, pero es largo, ¿eh? No son cortas las carreras. Esa a lo mejor me trae en cuenta que sean largas porque a lo mejor no adelanto, me trae la caraja y no adelanto tan fácil. Y ya está. Me salgo empanado y no me entero de nada. O me hacen tapón y se van los primeros. Y me cuesta. Por eso si es el más largo, a lo mejor puedo acercarme a eso. O distanciarme más. En fin. ¿Qué es lo que voy a hacer? No voy a tirar ruleta de momento. Voy así ahorrando y no, bueno, tengo bastante. Pero vamos, cuando llegue. Cuando venga Tamara, si viene. Hacemos eso otra vez, otra serie de tres intentos, tres rondas. Con 5 o 10 coches. 5 o 10 ruletas de cada gente. Ojo, 5 simples y 5 triples. De cada. De Force Horizon 5 y de 4. Luego, cuando sea otra, y luego otra, comparamos. Luego, bueno, vamos apuntando el dinero y todo eso, y a ver qué pasa. A ver qué va pasando aquí.
Bueno, también no es del todo exacto. Bueno, bastante inexacto. Porque es que yo tengo todo, casi todos los complementos de ropa y todo eso. Y no me toca a mí. A mí pasa en el 4, ¿eh? Que vale para comparar porque ya también el 4 no me toca ropa ni nada. También. Y también puedo vender los coches que no tengo, vamos, repetidos son todos los coches que me toquen. Eso también lo vendo y dinero extra. Pero por eso también podía venderlo. Si no tiene dinero, pues no os quedéis con el coche. ¿Veis cómo me salgo empanado? Bueno, empanado no he salido, he hecho lo que he podido. Salvo excepciones. Venga, yo me vengo aquí, ahora. Ahí está. Que primero quiero ver el tema este. Que me empano. Lo estoy pensando en lo que pasa. Como yo tengo toda la vestimenta, o casi toda, estoy diciendo de 5, de 4, pues no me tocan las ruletas ya eso. Entonces es dinero o coche, ¿vale? Eso por ahí. Pero vamos, que es lo mismo. Que tampoco, si no lo tenéis, pues todavía os tenéis que jugar más. O yo lo que hice en el 5, por ejemplo, cuando tuve dinero, más dinero, más dinero, iba comprando accesorios por mi cuenta, me iba comprando. Iba, y me quito de media, así no me tocan las ruletas, porque ¿quién te dice a ti que tiene una ruleta? No, madre mía, ¿por qué salta aquí? Tiene una ruleta. Y te toca un collar o algo, ¿no? Una tontería de esa, un calcetín. ¿O quién te dice que si ya ese calcetín lo tuvieras comprado, que el juego te cuesta, pongamos 15.000? Vale, es muy caro, calcetín. 15.000. No, me he chocado porque estoy pensando. A ver cómo lo explico. Vale, habéis gastado 15.000. Pero ¿quién te dice que en esa ruleta, por ejemplo, que ya tenía el calcetín y no te va a tocar, no te toque un sexto elemento, por tradición, que es 1.300.000, o un coche, o 100.000, o 200.000 de premio? No sé si ya había enterado. El accesorio, yo fui comprándolo por mi cuenta. Iba gastando dinero, sí. A lo mejor me gastaba 1.000.000 en accesorios. Pero eso ya no me sale en la ruleta. Eso ya no vuelve a salir. Cuando lo compréis, no vuelven a salir en la ruleta. Entonces, no hay riesgo. Entonces tenéis más ruleta que va a tocar coche y dinero. Porque va a salir menos accesorios. Así yo creo que está mejor explicado, ¿no? Bien. Lo que digo poco, pues no hace más que salir los calcetines, salen chaquetas o salen lo que sea. Por eso hemos pasado todo. Lo que pasa es que yo lo he precipitado, por ejemplo, en el 5 lo hice más, compré más. En el 4 fueron saliendo. No sé si al final compraba o no, creo que sí, pero. Porque tiraba tanta ruleta que al final fueron saliendo, pero ya no salían. Cuando salen una vez ya no salen más. Y aquí ya creo que fue en el 5 donde me enteré o deducí que. Deduje lo que sea que. Que cuando toco una vez no vuelvo a salir. Ya está. Yo lo hacía así. Los que valían muy caro. A lo mejor hay una ropa que vale 100.000 o 200.000. Creo que la hay. Me parece que la hay. No lo compraba. Digo, cuando que me toque esa. No voy a gastar 200.000 para que me toque 1.000 de premio. Pues no sabemos lo que nos va a tocar, ¿eh? Porque tampoco sabemos cuándo nos habría tocado la chaqueta en la ruleta. Rima y todo. Pero. Yo lo veo más rentable así, ¿eh? Gastando un poquito de dinero en comprar accesorios, que eso ya no te vuelvan a salir. Que no, que de la casualidad, que en vez de la chaqueta o el zapato te toque un cochazo o mucho premio. Así lo hice yo. O sea, cada vez me tocan menos accesorios para que se me vuelvan a salir. No sale una vez, no sale más. Pero iba, era todo dinero. Y coche. Aunque no fuera mucho. Yo creo que lo veo rentable, chicos. Al final sí. Vale, también tengo la suerte de lo que toque, pero. Yo creo que la balanza. Uy, se inclina mejor. Como lo hice.
Y ya está. Que no tenía a lo mejor para gastar 1.000.000, porque tenéis que permitir gastar 100.000. Comprar cosas por 100, que eso no van a tocar, de la puerta. Y quien dice, vamos, yo qué sé, a lo mejor podéis comprar 20 o 30 accesorios para 100.000 monedas o más. Pues esos 20 o 30 no vuelven a salir. No sale, vamos, no va a salir nunca. Y ya habéis sustituido por premio. Bueno, bueno, pues bueno, ¿no? Cualquier dinero, cualquier coche, que será mejor la mayoría de veces que lo que habéis comprado. Bueno, para nada, lo otro que habéis comprado no vale para nada. La verdad. Pero estorba. Yo aconsejo eso. Uy, uy, uy. Ya hemos llegado. Esta es cortita, ¿eh? Más corta, pasa que o sea, me ha hecho más corta, 2 minutos, vale. Ya me ha acabado, ¿no? Madre mía, qué corto se me ha hecho esto. Os dejo en paz. El tuneo está en la descripción del vídeo, encima de los comentarios. Ya sabéis que es, esto es un Ferrari corto, fino, y ya está. ¿Qué más queréis que os diga? Os doy el consejito. Lo que pasa es que, como no ve nadie aquí estas cosas y menos de los DLC, pues mis consejitos se pierden. No sé si era un vídeo explicándolo. Ya lo he dicho varias veces, pero claro, que no, tampoco va a coincidir que lo vean, por ejemplo, los nuevos del canal y eso. A lo mejor lo saben también. Eso tampoco no explico bien las cosas. A ver si junto un... Me acuerdo, acordarme de... Si tips, consejos... Tengo... Traigo, o lo que sea, como se dice eso. Consejos vendo que para mí no tengo, o algo así. Doy consejo y luego no lo hago yo, pero yo lo hice. Yo lo hice y ya está. Y diréis, ¿qué está hablando? Vale, quita eso. Es que... A ver. Para que seáis poco. Hola de nuevo, el pollo diablo. A ver si aquí, que no me acuerdo tampoco del negocio este. No me acuerdo cómo se hacía. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, camisetas, ¿no? Seguro que tengo alguna sin comprar. También como ha ido tocando... A lo mejor no. Bueno, tengo alguna que no... Porque no se puede todavía desbloquear por algo, será. No la tengo esa. Vale. Chamarra. A ver si tengo alguna con dinero. Puesto. Tenía alguna valía en dinero. Y lo fui comprando. Lo tengo bloqueado ya. Es que yo creo que ya no hay... No me sale nada sin comprar. Pues también... A ver... A lo mejor me pasa alguno, pero yo creo que no hay nada. No es que lo haya comprado todo, sino que luego también me ha salido alguno que no había comprado en la ruleta, ¿eh? Cuando me han dado alguna temporada o algo como premio, no voy a tener nada que valga dinero. ¿Me lo quito de medio? No. Vale. No hay nada que pueda comprar, pero vamos, que os sale un precio para algunas cosas de estas. Para relojes, para todo. ¿Veis que accesorios? Pues todo eso va a ser la ruleta. O casi todo. Bueno, muchas cosas de que hay ahí. Y claro, si os toca eso, no os toca dinero. Ni o coche. Claro, yo es que no puedo. Ya lo que hay está bloqueado por algunas cosas. Esto no, esto son tonterías de estas. Bueno, pues eso es lo que digo. Se compra, os saldrá aquí 5.000 o 1.000 o 500, lo que podáis. Si os podéis permitir, si no podéis 100.000, si os podéis permitir 10.000, comprar cosas por 10.000. No que valga 10.000, digo, si queréis sí, pero si no queréis comprar a 1.000, digo, a lo mejor vale a 1.000, pues compréis 10 cosas de o variadas para que. Y eso ya nos va a tocar la ruleta. Hay más posibilidades de que os toque algo bueno o medio bueno. Porque por 1.000 el precio mínimo. Pues más el mínimo que puede tocar 1.000 o un coche que valga más de 1.000. Y ya está. Que os he dejado muy liado o no. No lo sé. Muchas gracias por verme. El tuneo está en la descripción del vídeo, encima de los comentarios y todo eso. Nos vemos en verano, serie 38. Saludete.